Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a Maratones Argentinas. Estamos en este programa de jueves con otra nota muy importante en la historia de nuestro patinaje argentino. Así que bueno, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a tener la nota con la señora Patricia Cerezo. En este día jueves, medio nublado aquí en la ciudad de Rosario, bastante fresco, pero lindo, lindo para No arrancar te una escucho mañana de ahí. historia del patinaje de nuestro país, ¿no? Sean bienvenidos Ahora. todos. Aquí estamos ya, ahí la ven ya a Patricia, que está ahí en vivo, ya está lista para hacer la nota con nosotros. Así que bueno, le damos la bienvenida a la señora Patricia Cerezo. Muy buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Hola, buen día, Rulo, y a todos. Bueno, ¿Todo Patricia, bien? ¿cómo anda? ¿Todo bien por ahí? Sí, gracias a Dios, bien. ¿Y hace frío ahí en Buenos Aires? Está fresquito en la mañana, después Está por suerte el sol calienta y bueno, está lindo, agradable. agradable. Bueno, genial, entonces. Patricia, bueno, vamos a ver un poco la historia de ese patinaje argentino, ¿no? Contanos un poco cómo llegás a empezar a patinar. Bueno, me vas a hacer un poquito de memoria, porque son muchos años, no es que yo los tenga, ¿no? Pero imagínate que hay chicos que deben estar escuchando que no habían nacido cuando yo patinaba, así que porque yo Claro. soy, se puede decir, una corredora nata de los 80, porque empecé a patinar, o sea, a patín carrera en el año Sí. 80 y corrí hasta el año 91. Ajá. Inclusive, ¿no? Y, o sea, patinaba antes, pero en la calle, aprendí así, en ninguna escuela, digamos, en ningún club. En esa época se podía patinar en la calle. Sí. Y yo hacía otro deporte, yo hacía judo. Ajá. Gracioso, porque no tiene ninguna relación, pero bueno. El judo me dio un buen entrenamiento y fuerza para después subirme a los patines y andar. Por esos años, en el 80, nosotros íbamos al Club Vélez, a Vélez Arfiel, acá en Capital, y ahí mi papá, me acuerdo que quería que hagamos atletismo. Entonces nosotros íbamos a atletismo, digo nosotros porque yo siempre iba con mi hermana Liliana. Ajá. Las dos fuimos haciendo los deportes juntas. Y cuando volvía de atletismo, me quedaba mirando. Yo salía antes de atletismo a propósito, an antes de que nos fuera a buscar papá, y me quedaba mirando la baranda patín. Había una pista de hockey que hacían artístico también, y yo me quedaba ahí fascinada mirando, ¿no? Y entonces me acuerdo que llegaba papá. Y me veía con la cara de entusiasmo y me decía, ni se te ocurra, ni se te ocurra, porque papá pensaba que los patines, bueno, eran caros y todo, ¿no? Y yo cada vez que venía a buscarlos, me acuerdo patente, yo con la boca abierta los miraba patinar y me desesperaba por estar ahí adentro, ¿no? Y Claro. papá, me acuerdo, me insistía, ni se te ocurra, y pues ya veníamos, aparte de haber dejado otro deporte. Claro. Y hasta que nos hicimos en el club un grupo de amigos y me prestaron patines. Ahí no me bajé nunca más. Ah, bien, bien. Ahí no me bajé nunca más. Ahí ¿Y ya los próximos días que volvió papá a buscarme ya no estaba en atletismo, sino en patín carrera. Y ahí arranqué en la pistita de Vélez, que sí? nos tiraban tiza para no resbalarnos tanto y sí, un montón de chicos. Divino, no me bajé nunca más hasta que, bueno, terminé de competir, ¿no? En el año 91. Bien, o sea, te arrancás en Vélez, ya ahí directamente para hacer el Ahí patinaje. se me cortó. No te escucho la pregunta. Arrancás en Vélez para arrancar ¿Hola? el patinaje ahí en tu vida personal. No te escuché la pregunta porque se me tildó ahí. ¿Ahora me escuchás? Sí, ahora te escucho. Bien, o sea, arrancás en Vélez, te quedás en Vélez y ahí empieza tu carrera, ¿no? Sí, eso era el año enero del 80. Me acuerdo que
mis papás estaban de vacaciones y yo me volvía antes para ir a patinar, para entrenar ya para la práctica. Ajá. Abandonaba mi... Ahí no te estamos escuchando, Patricia, ¿no? Hay problema de, no sé cómo... Sí, tenés problema con tu internet. Oh, qué raro, ¿eh? Para variar. Para variar, pero ahí estamos, Patri, ahí estamos. Se me corta, no sé si me volviste a hacer otra pregunta. No, actualizó automáticamente. Ah, buenísimo. Así que bueno, volvemos a contar todo lo que estabas hablando porque no sé. ¿Dónde se cortó en algún lado? No sé. Claro, dónde. Claro, por eso. Exactamente. No, yo contaba de que ese verano que yo empecé a patinar, sí. O sea, cortaba mis vacaciones, siempre nos acordamos, ¿no? Que me subía solita al micro de vuelta, porque mis papás, viste, en verano, o sea, las 7 de la tarde, lo más lindo del verano. Y yo a esa hora quería volver a practicar, así que me tomaba el micro sola para ir a Vélez a patinar. Patricia, ¿siempre estuviste en Vélez o pasaste para otros clubes antes de llegar a la selección? Yo empecé en la selección estando en Vélez, o sea, en el año 81 yo ya estoy en la selección para un sudamericano, pero después corrí para River del 85 al 89 aproximadamente, y después los últimos 2 años vine a correr al club Bellavista, porque yo ya vivía acá, donde estoy ahora en Bellavista, ¿no? O sea, estuve en 3 clubes, pero donde más estuve fue en Vélez y River. Bien, estamos con Patricia Cerezo en esta transmisión en vivo de Maratones Argentinas TV. Saben que le pueden hacer preguntas, saludarlas también a Patricia, que le vamos a pasar los mensajes. Ya Carlos Lupani, que dice saludos y felicitaciones a Patricia. Ah, Carlos, un saludo, Carlos, gracias. Bien, ¿cómo llegás a la selección argentina en aquel momento, Patricia? Mirá, la primera vez fui, la verdad que sin darme cuenta, porque yo empecé a patinar teniendo 12 años, que relativamente era grande, digamos, para empezar un deporte, ¿no? Me ayudó que ya hacía otro deporte. Ajá. Pero para arrancar un deporte en sí, viste que se empieza de más chiquito, por lo general dice que empiezan 6, 7, 8, 9 años, y yo ya tenía 12, que encima para una mujer ya tiene el cuerpo desarrollado, difícil, pero bueno, me ayudó que yo ya hacía otro deporte, tenía físicamente, digamos, que estaba ya entrenada, y bueno, es cuando yo arranqué. Medio fue en juego, porque no, ya te digo, no me di cuenta, y en el 81 me llamaron para una selección que el sudamericano era en Uruguay, en Maldonado. Ajá. Yo hasta ahí, digamos que fue todo sorpresa, ¿viste? A partir de ahí es que empiezo a entrenar seriamente, ¿viste? Pero la verdad es que fue un poco... sorpresa lo mío, ¿no? Era chica, tenía 15 años cuando me llamaron, si los tenía, claro. No me acuerdo ahora. Pero bueno, a partir de ahí sí uno se pone las pilas y dice, guau, esto va en serio, ¿no? Uh-huh. Entonces se pone a entrenar más seriamente, digamos. Yo me acuerdo que, bueno, a partir de ahí empezamos a entrenar con deportólogo. Ya con más seria la cosa, ¿no? Ajá, ajá. Bien. En todo ese tiempo, ¿cómo fue para vos llevar la celeste y blanca de la selección por primera vez? Y es tocar el cielo con las manos para un deportista. Es lo, no sé, desde que uno ama el deporte es como... ¡Wow! La gloria, ¿no?
Y si ya, como te dije, mi primera vez fue un poco como sorpresa, que no me lo esperaba, cuando te dan la camiseta, o sea, decís, wow, esto es lo mejor, y bueno, y es el día de hoy que la seguís respetando y valorando así, ¿no? Y te emociona pensar en la camiseta celeste y blanca. Bien. Contanos un poco quién fueron tus técnicos en aquel momento, en la primera selección, digamos. Bueno, yo primero a nivel capital, digamos, para los nacionales, un referente fue Nengo, que él dirigía la selección porteña, de la Federación Porteña, y tengo muy buenos recuerdos en cuanto a inculcarnos responsabilidad, orden, todos esos valores que un deportista necesita después llevarlo en su carrera, ¿no? Para ser organizado, y es la única manera de poder llegar a hacer algo y de que tus entrenamientos rindan. Después, mi primer selección lo tuve a Luis Piperno, que es un técnico de Mar del Plata, que fue corredor también. En ese momento tuvimos poco, porque en esa época no se concentraba más que 2 días antes de viajar, ¿no? El viaje fue acá a Uruguay, o sea, cortito, cruzamos el río nomás, no tuvimos mucha convivencia. Y después mi mayor referente es Alfredo Antoniazzi, que son, digamos, la mayor parte de mi carrera me entrenó él, ¿no? Aún después de casados. Esposo, es mi esposo, todos saben los que están en el patín, pero bueno, lo cuento para los nuevos. Claro. Bien. Nos conocimos en este deporte, que es digamos, lo mejor que me brindó, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Puedo decir que mi familia está hecha gracias a patín, porque es donde nos conocimos y estamos hasta el día de hoy. Claro, sin duda. Patricia, contanos, ¿tuviste la posibilidad de estar en algún mundial? Sí, en el año 84, en Bogotá, Colombia, 86 en Australia, y el último año que competí en el 91 en Bélgica. Bien, hay gente que dice, ah, wow, estuviste en varios lugares del mundo, pero bueno, el que es deportista sabe que cuando viajamos no tenemos tiempo prácticamente de pasear. Exacto. Bueno, ahí la perdimos de vuelta a Patricia. A ver si retomamos su internet, ¿no? Ahí está. ¿Cómo? Se cortó justo la transmisión. Ah, ¿y dónde? ¿Se escuchó? ¿A mí se me escuchó o repito? No. Repetilo porque se cortó de tu lado. Bueno, yo seguía hablando sola entonces. Bueno, en el año 84 ingresé a la selección para el Mundial de Colombia, en la ciudad de Bogotá. Ajá. Que ahí nos tocó la altura. Bueno, en el año 86 corrimos en Adelaida, Australia, y después en el 87 con la selección en Panamericano de Indianápolis, y en el 91 Ostende, Bélgica. Bien, vamos a ir a los mensajes que tiene la gente para vos, y ya voy con el primer mundial contigo. Los buenos, vos pasame los buenos. No, son todos buenos. Ah, menos mal. Grace Benítez Silva dice, saludos a Patti, dice. Ah, bueno, es uruguaya. Sí. Nos conocimos en el Sudamericano de Maldonado. Bien. Liliana Cerezo dice, saludos, Pato, okay. Te estamos escuchando, felices, papá, mamá y Lili. Ah, bueno, mi papá, que con esto de la cuarentena no los veo hace como 20 días, que pasé por casa un rato. Un saludo enorme, gracias Lili
por ponerlos ahí y que me escuchen, aunque sea, les debe venir muchos recuerdos a ellos porque, bueno, vivieron todo esto muy de cerca, ¿no? Y claro, por supuesto, sí. Y Alicia Antoniazzi, que dice, mi cuñada es la mejor, dice, besos, Pato. Bueno, le voy a cocinar algo, se me... Van a tener que cocinar para unos cuantos, me parece, ¿no? Bien, Patricia, bueno, vamos al primer mundial, seleccionada ya para el primer mundial, como nombraste. ¿Cuál fue tu sensación estar en tu primer mundial en ese momento, Patricia? Mira, yo te cuento, así como yo siempre fui una persona muy tímida, y salir de casa lo sufría. O sea, el deporte me ayudó mucho a crecer como persona, a superarme en ese sentido, por eso estoy ahora hablando con vos, si no te decía que no directamente. Pero aparte que los años no vienen solos y uno aprende, ¿no?, a soltarse, a relacionarse, pero yo era de que me han llegado a decir la muda, te cuento. Entonces esto lo cuento para que yo sufría irme de casa, así como te digo que era una alegría ponerme la camiseta y hacer lo que me gustaba. Para mí todo era un aprendizaje y romper cadenas de esa timidez que yo tenía, ¿viste? Entonces, bueno, el Mundial de Colombia nos agarró, que viajamos una semana antes, ¿viste? Que dicen que a la altura hay que viajar o mucho antes o sobre la hora de correr. Nosotros viajamos creo que una semana y nos agarraron la altura en medio de la competencia, así que lo que más uno recuerda de ese mundial es de que a algunos le tenían que poner oxígeno cuando terminaba la carrera, ¿viste? Bogotá es terrible para eso. Pero bueno, son vivencias muy lindas que me las bancaría de nuevo, así sea el sufrimiento a la altura, ¿no? Porque sí, no hay con qué dar, no hay contra de poder lucir los colores de tu país después de tanto esfuerzo que haces en entrenarte, en ser responsable, ¿no? Bueno. No, yo me acuerdo de ese mundial que nos costó mucho a todos. Creo que Argentina no llegó a tener medallas, pero por eso terminábamos las carreras y derecho al oxígeno íbamos. Fue terrible. Fue terrible la experiencia en ese sentido, pero bueno, todo enseña. Claro, sí, por supuesto. ¿Te acordás, Patricia, quiénes te acompañaban en la selección en aquellos momentos, en tu primer mundial? Sí. Eran Nora Vega, Nora Meledi y María Herrero, mis compañeras mujeres. De entrenador estaba Pipermo, ¿querés que te diga los varones también? Eran Fernando Dinesa, Norman Dionisio. Se me fueron ahora los otros dos. Me van a matar. Se van a pasar factura, ¿no? Son muchos años, sí. Ya me voy a acordar. Sí, seguro, obvio. Patricia, ¿cuál fue la sensación de estar por primera vez en Colombia, estar en pista con Nora y con muchísimos deportistas internacionales, ¿no? ¿Cómo fue para vos tu primera carrera? Para mí era ya la gloria estar en el equipo con Nora Vega. Después me pasó lo mismo con Claudia Rodríguez, porque yo siempre lo digo, yo conocí el patín carrera viéndolas a ella cuando venían de los Panamericanos, donde habían sido que ellas obtuvieron muchas medallas. Yo me acuerdo que conocí el patín así. Entonces cuando las tenía, yo las respetaba mucho, obviamente, ¿no? Cuando me tocó competir con ellas, era difícil porque yo las admiraba, pero las tenía de contrincante.
después formar equipo con ellas, no era todo, para mí era lo más, era, ya te digo, tocar el cielo con las manos. Son como mis ídolas deportivas, Nora Vega y Claudia Rodríguez, ¿no? Ajá. ¿Y cómo era estar en plena batalla, en plena participación, estar con ellas, que son, ya eran campeonas? ¿Cómo lo sentías vos? ¿Hola? Sí, hola. Ah, se cortó, ¿eh? Acá no escuché más, no sé hasta dónde llegué. Bueno, yo te estaba haciendo la pregunta. Te preguntaba cómo era estar con Nora Vega y Claudia Rodríguez en plena pista, en pleno mundial. ¿Cómo era el trabajo con ellas? ¿Trabajaban en equipo? ¿Qué les pedía el técnico? Mira, bueno, con Nora no tanto porque corríamos velocidad, las dos, entonces, bueno, es una carrera individual, ¿no? Con Claudia corría fondo y yo era intermedia, o sea, corría velocidad, pero las carreras más cortas. Mucho no tuve, digamos, que hacer equipos con ella, pero sí en la vida, digamos, en el convivir. Yo tengo los mejores recuerdos de ellas, porque si ya, como dije, o sea, yo las tenía de ídolas, cuando vos convivís y ves lo sencilla que son, porque yo las había conocido viéndolas por tele, claro, cuando claro, ellas vivían en Panamericana. Entonces, ya para mí era, yo cuando era era, porque soy más chica que ella, aunque no se note que ella está... Yo les pedía autor, tengo números firmados en argentinos, en nacionales, tengo números autografiados por ella. Porque ah, mirá. Para mí eran, ¿entendés? Lo máximo. Cuando pude estar en un mismo equipo con ellas, era un orgullo, se me caía la baba, no trataba de disimularlo. Y siempre me sorprendieron como personas, ¿no? Porque son muy humildes. Yo tuve más selecciones con Claudia, quizás porque con Nora nos tocó, cuando en un momento se divide lo que es velocidad y fondo, nosotras éramos velocistas las dos, entonces o iba ella o iba yo. Los que me tocó ir a mí fue que ella no, o sea, no estaba en condiciones ella, pero bueno, yo me pasó de compartir más selecciones con Claudia y tengo los mejores recuerdos de ella en cuanto a que siempre trató de transmitirme enseñanzas y en lo personal era muy compañera. Bien, perfecto. Y cómo, cosa bueno, cosa que te aclaro esto porque en mi época, Claudia era muy pícara corriendo. Si escucha, se debe estar matando la risa. Entonces la gente no tenía esa, no la tenía así, ¿entendés? El que ve de afuera. Pero a mí cuando después me tocó convivir con ella en la selección, porque viajábamos y es muy humana y intuía mucho cuando uno estaba mal o incómodo y trataba de sacarlo adelante. Después, claro. Después en las carreras te daba un codazo, ¿viste? Pero sí, no, había esa picardía. Para que se ría. Eso es para que los de que son de esa época la recuerden un poco, pero es una persona, es una grande. Bien, mira, Alicia Antoniazzi que dice la torta de manzana, jaja. Sí, es mi cuñada y le gusta cómo me sale la torta de manzana y con crocante arriba y ya. En unos días se la hago. Bueno, hablando de Claudia Rodríguez, que dice, saludos a Patricia, dice, sería genial volver el tiempo atrás, dice, una corredora fuerte y una compañera genial, dice.
Pero no tenemos, dice, pero no tenemos tantos años de diferencia, jaja. Y no sé, no sé. Mejor no preguntemos por la duda. Por un beso, duda. Claudia, los mejores recuerdos. Bien, Claudia Jaquet, que dice, una genia persona y simple, dice. Ah, qué amorosa, Claudia. Es una apasionada del deporte como yo y nos hemos encontrado maratones a pie corriendo porque a mí me gusta mucho hacer deporte, por eso por ese motivo creo que es que no sigo relacionada al patín, ¿no? Porque yo dejé de patinar y me puse a hacer otra cosa, ¿sí? Estuve haciendo hockey, que cuando digo hockey me dicen sobre patines. No, sobre césped. Sobre césped. Estuve, sí, me federé y estuve compitiendo hasta el año pasado. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto. Que me lesioné, no por los años, ¿eh? Claro, no, tal cual. Bueno, bien, ¿qué te dejó, qué sensación te dejó estar por primera vez en el Mundial de Colombia? ¿Cumpliste tus expectativas? ¿Qué era lo que soñabas? ¿O era adquirir experiencia más que nada? Sí, exactamente. Bueno, uno siempre va con las mejores expectativas, ¿no? Me las como a todas. Pero cuando llegás ahí, te encontrás que todas las demás piensan lo mismo de vos. Entonces, claro. Ya te digo, Bogotá fue para experiencia, era mi primer mundial en la altura, o sea, no se daba nada y sirve mucho para el crecimiento personal y deportivo, porque volvés con muchas ganas de entrenar, claro. Volvés con decir, bueno, esto me dio resultado, ser responsable, ordenado, entrenar, hacerle caso al entrenador. Y a uno le gusta, es lindo integrar, ya te digo, o sea, ponerse la camiseta, no hay con qué darle, la camiseta argentina, y bueno, poder estar en un equipo, viajar y encontrarte con ese ambiente que tanto soñás, ¿no? De deportistas, es hermoso, pero te deja con ganas de seguir, ¿viste? Sí, no, por supuesto. Y no, en ningún momento te bajoneaste, no, seguiste adelante, dijiste, bueno, vamos a ver para la próxima. Que... Y el bajón, viste, en algún momento siempre está. O sea, creo que es necesario también para hacerte fuerte y superarlo, y tratar de superarlo. El bajón de todo, ¿no? Porque... Como yo te dije en un principio, que cuando yo viajaba extrañaba mucho y me costaba relacionarme por lo tímida. O sea, todo eso te fortalece. Todo eso, ir, digamos, ¿cómo te puedo decir? Esos son obstáculos que vos te propones para superar, y cuando los superás te sentís más fuerte. Te sentís que es tu logro. Claro, por supuesto. A mí me servía, o sea, eso, ¿no? Siempre dije, qué bien que me hizo el deporte para mi timidez, porque sí, yo era así muda. Claro. Ahora no tanto, pero... Bueno, Liliana Cerezo, que dice, saludos de la familia Simonini, dice, especialmente de tu ahijado chino. Ah, mi ahijado, Gino, no me digas que te levantaste para escucharme. Un beso grande. Un beso, bueno, grande. Se levanta temprano la gente ahora, ¿no? No creo. Yo creo que hoy lo hicieron por mí, y se los agradezco. Qué divino, para acompañarme, porque me siento que están ahí conmigo. Sí, igualmente te digo, Patricia, que a esta hora la mayoría de la gente se está levantando, así que a esta hora deben estar desayunando, mirándote, tomando mates. Sí. Como... No, muchos ahora, o sea, por la cuarentena están también trabajando, ¿viste? Mi marido es docente y está full desde las 9 de la mañana, y muchos chicos les pasa también eso.
Mi sobrino también, yo sé que no es por tanto por mí, sino para estudiar, ¿no es cierto? Espero, espero. Tal cual, igual de todas maneras no hay que perder mucho ritmo porque después cuando pase todo esto tenemos que volver toda la normalidad y los horarios. Sí, Y ahí va a pasar también, ¿no? Sí. Si no, yo trato más o menos de llevar el mismo ritmo porque, sí, si no va a costar, va a costar. Sí, lo sí. que sí extraño es el hacer deporte al aire libre, ¿viste? Claro, Me puse con videos de gimnasia, pero no es lo mismo. Yo estoy acostumbrada, me gusta que me pegue el aire en la cara. Sí, tal cual. Y son dos cosas Muy buena totalmente. patinadora. Claro, Buena patinadora. son dos Pero cosas bueno, distintas. intenté hacer gimnasia con los videos hasta que hace unos días me lesioné la cintura. Y Ah. me parece que ya a partir de ahora tengo que empezar con la caminata nomás. Y bueno, de a poco hay que ir haciendo cosas. ¿Qué va a ser? Estamos todos ahí engordando. Yo ya estoy más gordo, así que ya tendré que también ponerme a Lo ritmo. bueno que es que la cámara nos saca de pecho para Claro, arriba. no, de la mitad para arriba, pero sí, te digo Nosotras las la verdad. mujeres engordamos más abajo, así que. Ay, Dios Claro, mío. claro. Ya tengo unos cuantos kilitos más encima, así que bueno. Pero Sí, igual, uno tiene sí. tiempo de cocinar. Yo siempre le escapé a la cocina porque diciendo que no tengo tiempo, es verdad, ¿no? Pero bueno, ahora no tengo excusa estos días, entonces ahora les pongo la excusa, chicos, no hay que engordar, ¿viste? Porque Seguro, seguro, Patricia. Bueno, contanos después de Colombia cómo sigue tu carrera en la selección argentina, Patricia. bueno, volví a la selección en el año 86. Les cuento que a mí, por ejemplo, me costaba mucho la pista, ¿no? Como todo porteño de esa época, en los 80, que acá no había pista. De esto se va a reír Claudia porque es así, literal. Ellos nos mataban cuando íbamos a la pista de Mar del Plata. Entonces, no, lo cuento porque, como por buena porteña, mi fuerte era la ruta. Entonces, cada 2 años tenía la posibilidad de. Más posibilidad, digamos, de entrar en la selección. Tal es así que en el 86 vuelvo y corríamos en Adelaide, una pista, una ruta era, porque tenía unos 350, no creo que llegara a 400 metros, era como un riñón, porque tenía una contracurva. Eso era lo raro y lo difícil para nosotros, ¿no? El obstáculo a vencer. Bueno, ahí anduvimos todos muy bien, pero nos complicó eso, el formato de esa ruta. Y bueno, hacíamos mucho esfuerzo para viajar porque no siempre. Por esa época no cobraban los corredores subsidios o becas, no sé cómo le llaman ahora. Claro. No existían, en los 80 no existían. Recién cuando yo, en el año que dejé el último año que corrí, se les daba a competidores que hayan obtenido medallas a nivel así internacional, en mundiales, ¿no? Yo creo que ahora me parece que es que a todos se les da de la selección, no estoy muy al tanto. Entonces se hacía todo muy cuesta arriba, ¿no? Viajábamos muy sobre la fecha de competencia, entonces todo nos costaba, todo. Pero bueno, hacíamos lo mejor que podíamos y en ese campeonato. No me acuerdo si Argentina obtuvo medallas, tampoco me acuerdo de eso, yo por mi parte no. pero sí, de esto se va a reír Claudia también, de que salimos cuarta en Americana, ahí muy cerquita de la medalla. Y claro, en ese momento era todo más que a pulmón, porque por ahí las federaciones o las municipalidades o la política no brindaban absolutamente nada, ¿no? No, era todo a pulmón, sí, nada, y bueno, muchos,
tal es el caso que muchos corredores, o sea, tenían que trabajar, salir corriendo y a entrenarse, ¿no? Claro. Y a mí me pasó de tener, bueno, ya en el momento que yo me caso, mi marido me dice, no vas a poder trabajar y entrenar bien. Entonces decidimos los dos que yo me iba a dedicar a patinar y eso hizo que yo pudiera volver a las selecciones después en el 87 en muy buena forma y bueno, y en el 87 que son los Panamericanos, ¿no? Ajá. ¿Y cómo te fue en el segundo mundial, Patricia? ¿En qué puesto? ¿Pudiste agarrar alguna medalla? No, medallas no, es el que te contaba de en Australia. Sí. No, medalla no, cuarto puesto obtuvimos en la Americana, noveno, décimo, esos puestos. Bien. Bueno, ¿cómo llegas a uno de los lugares fantásticos que es Indianápolis? Ahí se me cortó. ¿Me escuchás? Hola. ¿Hola? ¿Ahí me escuchás? ¿Hola? Hola, hola. ¿Hola? Ahora sí me escuchás. ¿Hola? Hola. Ahora sí. Ahora sí, no, sí. Hiciste una pregunta, no te escuché. Sí, bueno, cuando llegas, Patricia, a Indianápolis. Sí. Que corriste con Claudia Rodríguez, que corriste con Nora Meleri José, y Rosario. Bien, y entre los varones que estaba José Luis Lozano y otros más que los tengo ahí también. Ahí me acuerdo, ¿eh? Es más reciente. Los varones eran José Luis, Fernando Dinesa, Guillermo Macargo y Marcelo Lozauro. Exacto. Las mujeres éramos Claudia Rodríguez, Rosana Sastre, Nora Meledi y yo. Bien. Sí, un campeonato hermoso, porque bueno, nos tocó Estados Unidos, siempre es especial para organizar este tipo de eventos. Entonces era hermosa la Villa Olímpica, hermoso todo, y excepto la pista. Que la pista estaba hecha en el circuito de Indianápolis de autos. Ajá. Se me cayó a mí el... Me moví, perdón. En la recta principal estaba armado un óvalo, pero claro, tenía una leve inclinación hacia un costado, porque era una pista de autos. Claro. Estaba armado con conos y no sé, bueno, es lo que había, ¿no? Divino el torneo, pero la pista no fue de lo mejor. Ajá. Tenía también, creo que 350 metros, no me acuerdo exacto, pero bueno, con mucha recta y las curvas, esa inclinación. Ajá. Corrías, en aquellos tiempos se corría con tradicionales, contanos un poco de tus patines. Yo siempre corrí con tradicionales, porque en línea llegaron, yo creo que en el 92, 93, si no me equivoco, 93 debe ser más exactamente, yo ya había dejado de competir. Ajá. Así que no, por suerte me libré de ese sufrimiento. Me acuerdo que los chicos contaban. Igual siempre estuve tratándome de actualizar con los patines y me los ponía, ¿no? Por eso, pero pude armármelos cuando ya me hice una bota a medida. Las Bond, que son muy conocidas, que las hacían a medida, ¿no? Así que yo me libré de ese sufrimiento de las botas duras, rígidas, de que les lastimaban los pies, terrible. Sí. Pero bueno, yo me armaba los patines, pero no, ya no competía igual, era para darme el gusto. Ajá. ¿Y qué ruedas usabas en aquellos tiempos? Hola, ¿qué ruedas usabas en aquellos tiempos? Hola, Rulo. Estoy aquí.
Hola. Hola, hola. ¿Me escuchás? Porque a mí se me queda muda y ahora sí, me escuché. Sí, sí. Te preguntaba qué ruedas usabas en aquellos tiempos, las de madera, de qué otro material. No, de madera casi no llegué a usar. Ajá. Porque, mirá, el primer torneo que yo corro es donde usábamos las de madera, que era en la pista de Mar del Plata. Yo estaba, el primer torneo fue en el 80-81 y yo estaba en segunda categoría todavía, no había subido a primera, por edad. Y me acuerdo que ese torneo corrí todas las carreras con unas ruedas distintas. Una probé de madera, probé de plástico, hasta que al final usamos poliuretano, que fue lo último y lo que mejor me anduvo, pero no encontrábamos la vuelta a la pista, ¿no? Era eso. Después ya llegaron las de poliuretano para quedarse y bueno, de ahí en más usamos, en toda la carrera deportiva mía usamos esas, ¿no? Obviamente que depende la dureza según donde corras, pero bueno, no sé si vos me preguntabas en cuanto a marcas y eso. Sí, marca, material, digamos. Sí, hola. Eran esas. Sí, hola. A nivel nacional me acuerdo que estaban las espadas, que rendían bastante y nos convenía en lo monetario, digamos. Y después estaban, bueno, Prusian, en ruta usábamos las Cristo, que los que son de mi época se van a acordar. Rojas o amarillas, ¿no? Las rojas eran porque el piso era horrible, porque son las ruedas más blandas que conocí. Después, bueno, habían ruedas Cruciani, que había fabricado un ex corredor. Las Magic, después aparecieron, que en una época andaban muy bien en la pista de Mar del Plata. A mí me tocó correr en la pista de Mar del Plata cuando era la baldosa, divina. Después no, cuando ya la cambiaron, no, ya no estaba corriendo yo. ¿Y cuál era la sensación, Patricia, de esa pista de baldosas? Me costó años llegar a dominar esas curvas. Pero porque veníamos de... Nosotros entrenábamos en un piso... rústico, por eso que te contaba antes que todos los porteños éramos buenos en ruta. Claro. No teníamos pista. La pista, la primera que se hizo, creo que fue acá la de Bellavista en el 84, debe haber sido una cosa así. Ahí pudimos empezar a entrenar un poquito más con Peralte. Entonces nos costó dominar eso, nos costó. Pero era lindo, un buen desafío. Era un buen desafío, sí, sin duda. Sí, un buen desafío, era la pista de Mar del Plata, sí. Y contanos, ¿cómo fue estar en Indianápolis con tus compañeros? ¿Cuál fue tu sensación? ¿Pudiste conseguir alguna medalla para la Argentina en ese momento? Bueno, Indianápolis, por ser panamericano, viste que tiene lo atractivo eso de que van todos los deportes, ya desde acá viajás con todos los demás deportes, te encontrás con gente conocida de los demás deportes, tiene ese atractivo, es lindo eso del panamericano. Me cuenta papá, hace pocos años atrás, y yo no lo sabía, de que él escuchaba la radio y cuentan de la primera medalla que gana Argentina, y era la mía, eran los 300 metros contrarreloj ahí en el Panamericano de Indianápolis. Yo, mirá, hace pocos años me enteré de eso, de que la mía había sido la primera medalla para Argentina en ese momento. Claro. Salí tercera en los 300, me ganaron las dos estadounidenses, y después salimos segundas, medalla de plata en la americana, que es la carrera de relevo.
Muy buen campeonato para Argentina. Me quedé en una pregunta, Patricia, ¿por qué la falta de tantos recursos para los deportistas también en aquellos tiempos? Mira, sí, no, yo no te sé decir si, si eran políticas en ese momento, si, no sé, no nos dejaban a un lado, dejaban a un lado el deporte, no te sabría decir. En ese momento recuerdo que lo sufríamos, pero bueno, de cualquier manera, este, yo me acuerdo que una vez al primer mundial que fui, que fue el de Bogotá, este, la comisión deportiva de ese momento, de la comisión de padres de patín, juntaron plata para que yo pudiera viajar, y le estoy eternamente agradecida, ¿no? En ese momento era la comisión de padres del Club El Estar, que era el que yo, donde yo estaba, donde yo era deportista. Ajá. No te sé decir por dónde pasaba, porque la verdad que no me importaba, tampoco, pero yo me imagino, o sea, no sé, era, dependía de la política del momento, de, no sé, y bueno, y la, se fue dando así, ¿no? Las cosas se van mejorando para bien, y por suerte creo que ahora todos los integrantes de la CNOC, porque por ahí estoy, ojo, hablo sin saber, por ahí ahora, no sé, reciben algunos y otros no, una ayuda económica, no sé cómo es ahora, no quiero hablar sin saber. Bien, este, Romina Bonaduce, que dice, beso grande para Pato, dice, gracias por ser parte de nuestra historia, dice, como una de las grandes atletas del país, besos a toda la familia también, sí, muy queridos por todos. Ah, Romy, un beso grande para vos, muchas gracias, qué amorosa. Claudia Rodríguez, que dice, en el 87 no fuimos al Mundial de Grenoble, Francia, por falta de recursos, dice, donde hubiéramos andado bien después de Indianápolis, donde no pudimos demostrar lo mejor del equipo. Exactamente, exactamente, nos dolió muchísimo eso, ¿eh? Bueno, pero es parte de esto que estábamos hablando, de que no habían muchos recursos. En ese momento, Patín obtuvo muchas medallas en el Panamericano, y era, también había a quien le favorecía que volvamos con esas medallas del Panamericano, fresquito todo, y bueno, los Panamericanos tienen todo eso que es muy político también, ¿no? Entonces, este, y a nosotras nos dolió porque está, era un equipo muy fuerte, y por ejemplo la colombiana, que no nos había ganado una carrera, en el Mundial salió campeona del mundo. Me acuerdo ese detalle, y nos duele, nos dolió mucho eso, de que nos perdimos ese Mundial, porque teníamos que ir directamente del Panamericano. Claro. Y había a quien le convenía que nosotros bajáramos del avión con las medallas, mostrando las medallas, ¿no? Entonces, claro. Bueno, esas son cosas que sufre el deportista, y bueno, ¿qué sí. va a hacer? Ya está. No. Tal cual, como, de, como decía Nora, dice, íbamos a los mundiales y lo único que teníamos era, eran $100 cuando viajábamos, sí. Como lo decía Nora Vega, como lo decía... Ah, sí. Claudia Rodríguez, que muchas veces este, supermercados o algo así que la bancaban para poder también ir a los mundiales en aquellos tiempos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Han pasado, siempre tratando. Han pasado muchísimo. Sí, bueno, nuestras familias aportando, obviamente, todos, todos atrás nuestro, ¿no? A mí acá en Capital me costaba mucho, ellas por ahí, Mar del Plata, como es más chica, por ahí tenían más apoyo en ese sentido, de supermercados, marcas, empresas. Yo acá me acuerdo que una vez fui a, al gimnasio donde yo entrenaba, y tímidamente le comenté y le llevé una carta de lo que yo era integrante de la selección de patín, si me podían ayudar en algo, y lo que me dieron fueron dos remeras. Y yo, bueno, le digo, gracias, o sea, me servían para entrenar, pero no me iban a servir para viajar, ¿no? Seguro. Pero después, me acuerdo que fue lo máximo que conseguí.
claro. Que me dieran dos remeras del lugar donde yo entrenaba, que, y bueno, pero bueno, es una anécdota. Sí, no, tal cual. ¿Tenés alguna anécdota más para contarle a la gente? ¿Algo que te haya sucedido en aquellos tiempos y que te acuerdes? Mirá, a ver, lo que no me voy a olvidar nunca es, en el año 91, eran los Panamericanos en Cuba, ya estábamos seleccionados 4 varones, 4 mujeres, y nos avisan de que solo van a correr 3. Entonces, el cuarto varón y la cuarta mujer, que era yo, dijimos, ¿para qué nos vamos a quedar mirándolos de afuera si en 10 días tenemos el Mundial? Claro. Entonces nos fuimos solos a Bélgica con Sergio Macargo, que era el cuarto varón. Sergio era el cuarto varón, yo la cuarta mujer. Nos fuimos porque dijimos, bueno, vamos probando pista. Y llegamos con todos los bolsos, el bolso nuestro, que pesaba horrores, porque nuestros compañeros nos dieron ruedas para que probáramos todo, ¿no? Éramos 12 quecos caminando y nadie que nos ayudara, y no entendíamos el idioma, porque encima los dos somos 2-0 a la izquierda con el inglés, y ahí está. En Bélgica muchos no se manejan tampoco con el inglés, ¿no? Sino más francés, y no sabíamos a dónde ir, y pensábamos que iba a haber alguien recibiéndonos, no había nadie recibiéndonos, no sabíamos a quién llamar. O sea, yo me acuerdo esa desesperación de los dos, claro, lleno de bolsos, que ya no podíamos mover, y no sabíamos a dónde ir. Nos subimos a un taxi, le tratamos de hacer entender que queríamos buscar un hotel, nos dio la vuelta a manzana, nos cobró $100 la vuelta a manzana, y después tratando de hacernos entender que buscábamos la pista. Estábamos en Ostende, Bélgica, y nadie sabía que había un torneo, un mundial de patín. Ah, y bueno, nos mandaban, sí, era increíble, ¿no? ¿Viste? Nosotros esperábamos llegar, primero esperábamos llegar al aeropuerto y que alguien tuviera nuestros nombres, ¿viste? Con el cartel, nada. Nos subimos a un tren a Ostende, también ahí esperábamos que alguien nos recibiera, nada. ¿Viste? Bueno, en el hotel nadie sabía de un mundial de patín. Un policía nos mandó a una pista de patín que había, pero terminó siendo de roller hockey, nada que ver con la pista. Bueno, nos costó, creo que estuvimos un día para encontrar la pista de patín, así que mucho tiempo antes para probar no tuvimos. Ajá. Y bueno, fue, sí, ese fue un momento inolvidable en eso, ¿no? Del miedo que teníamos, de no, todo. Pero bueno, cosas que pasan. No habrá llegado a pensar que el mundial no se hacía y ustedes estaban ahí, ¿no? Claro, vos sabés que no llamamos en ese momento nuestro delegado a ver a dónde íbamos, ¿viste? No sabíamos dónde ir a parar, ¿no? Porque pensábamos que nos iban a recibir y a llevar a un lugar que conocían, y nadie nos recibió, nadie nos dejaron ahí lleno de bolsos pesados. Y No, esa fue mortal. Bien, Miriam Miru, que dice besos a Patti. Miriam del Sastre. Ella fue también integrante de selección. Bien, y Estefanía. No compartí selección con ella, pero sí selección de la federación, ¿no? Saludos, Miriam. Gracias. Estefanía Fascinato dice Pato, abrazo grande, dice. Fanny, Estefanía Fascinato, viajó a un mundial con 2 añitos, que fue este que yo te cuento de Adelaida en Australia. Así sí, que ya con 2 añitos la nena andaba subiéndose al avión y acompañando a la mamá a un genial mundial. Una genia, después siguió los pasos ella, los pasos de su madre. Sí, no, tal cual. Marcelo Losauro, que dice, grande Patricia, gran compañera de equipo y persona, dice.
Bueno, gracias, Marce. Igual para vos, un beso grande. Marcelo, ese que yo te contaba que estuvo en la selección de Indianápolis, así que debe estar reviviendo un poquito esa época también. Esa época también, sin dudas. ¿Cuál fue tu balance de tu paso por la selección argentina, de tantos mundiales y de todos otros eventos internacionales, Patricia? Mi balance, a ver, O sea, ¿qué te quedó en vos de todo ese tiempo? como deportista, como buena deportista, porque todos aspiramos a más, ¿no? Yo me quedé siempre con la sangre en el ojo de que no tuve una medalla a nivel mundial. Pero bueno, todos siempre nos quedamos con alguna sangre en el ojo, por así decirlo. El que obtuvo una medalla quiere dos, el que tuvo dos quiere tres. Y bueno, yo acepté que me tocó eso porque quizás era lo que me merecía, a lo que pude lograr, a lo que llegué. Y bueno, y la suerte me llegó hasta ahí, ¿no? Claro. Yo también, yo dejé de competir, dejé el patín a una edad, con 24 años, que es una edad que yo veo que recién se agarra una madurez deportiva. Exacto. Entonces, no tendría de qué quejarme si es así, ¿no? Porque dejar el deporte a esa edad lo elegí yo, porque elegí mi familia. Yo ya tenía una hija, quería seguir teniendo otra y formar mi familia. Y bueno, un poquito eso que tiene la mujer de que tiene en un momento optar entre la maternidad y su profesión, que en este momento era deportiva, ¿no? Claro. Pero viéndolo a la distancia, a mí es pura enseñanza, o sea, son todas pura enseñanza para la vida. A mí me sirvió desde. Yo era una persona muy ordenada en cuanto a que cumplía mis horarios, no me iba a acostar tarde. Me acuerdo que en la época que tenía los cumpleaños de 15 de mis compañeros de colegio, yo era la 1, 2 y me iba, ya sabían que lo mío era así, porque era la No. deportista, y Claro. muchos le llaman sacrificio. Yo en ese momento no lo sentí como un sacrificio, porque yo estaba haciendo, lo hacía por lo que me gustaba. Yo no era un sacrificio, por eso digo, cuando pensás que estás haciendo un sacrificio, pensalo dos veces, porque si haces lo que te gusta, no es un sacrificio. Esto quizás se lo dejo a los chicos más jóvenes, ¿no? Que ahora dicen, uy, perdón, que me suena el teléfono. Bueno. Yo lo que le digo a los chicos que cuando sientan que es un sacrificio lo que hacen, que lo piensen dos veces, porque cuando hacen lo que aman no es un sacrificio, ¿no? Sino que lo hacen con amor y ya te digo, yo todos los esfuerzos que hice de entrenamiento y todo, yo no lo sufría. Yo era un placer para mí. Entonces, lo hice feliz. Claro. Y Bueno. todo me sirvió para la vida, todo. Por eso que es muy importante el deporte en la adolescencia, ¿no? Porque los chicos aprenden virtudes, valores que lo van a llevar a lo largo de su vida. Bueno, ahí la perdimos a Patricia nuevamente. A ver si retoma. No, se nos fue directamente, Patricia. Bueno, a ver si la podemos localizar de vuelta. No, parece que ya se nos fue. Vamos a ver si la retomamos o no. Podemos retomar, me parece. Bueno. Vamos a ver si podemos volver a hacer la nota con Patricia, grabarla, porque se ve que tiene un problema en el Wi-Fi y volverlas a subir. Así que bueno, ahí nos quedamos.
solitos, sin Patricia. Bueno, gracias a todos por haber estado en esta mañana de Maratones Argentinas con Patricia, lo que pudimos ver, pero vamos a intentar después hacerla y grabarla y ponerla en vivo nuevamente. Así que bueno, gracias a todos, ahí nos quedamos colgados sin ninguna novedad. Así que bueno, gracias, nos veremos mañana con otra nota de Maratones Argentinas. Y bueno, ¿qué va a ser? Las comunicaciones hoy en día ya están lejos de nosotros. Así que bueno, nos vemos mañana. Gracias a todos por estar comunicados, por estar comunicados en esta transmisión y bueno, a cuidarse. No nos queda de otra, no lo podemos retomar en este momento. Bueno, perfecto. Nos vemos hasta mañana, viernes 11 de la mañana, con más transmisiones en vivo de Maratones Argentinas TV. Gracias a todos, nos vemos, a cuidarse, a quedarse en casa. Nos vemos, adiós. Ya la vamos a ver. Vamos a ver si cómo arreglamos con Pato de vuelta. Gracias a todos, chau.